Quiero agradecer todo el apoyo de esta Asamblea General. El próximo año 2015, Venezuela, por el apoyo de ustedes, asume la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Durante 3 años asumimos la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Y modesta y humildemente aspiramos verdaderamente a jugar un papel para motorizar, para dinamizar todo el proceso hacia la refundación de la Organización de Naciones Unidas. Todo el proceso hacia la reconstitución de una agenda de prioridades mundiales donde todos tengamos voz, todos tengamos voto, donde nadie pretenda imponerse. Así que dentro de un año serán bienvenidos, bienvenidas delegaciones del mundo a nuestro Caracas, a la cumbre histórica del Movimiento de Países No Alineados. Allí los esperamos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a todos y a todas. Que Dios bendiga el mundo y nos dé la fuerza para seguir llevando paz y paz a nuestro pueblo. Esa es la participación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, su primera vez como presidente de este país ante la Organización de Naciones Unidas. Antes ha estado muchas veces, pero como canciller. Sin duda es la primera vez, ha hecho profundas reflexiones, se ha unido a otros jefes de Estado de América Latina y del mundo que exigen refundar, reorientar, reorganizar el sistema de Naciones Unidas, porque es sin duda anacrónico. También ha hecho una petición, incluso le dice a la delegación de Estados Unidos que le entreguen esa petición al presidente Barack Obama. Hay que hacer una gran alianza por la paz contra el terrorismo, respetando la soberanía y la independencia de las naciones, Abraham. Así es, y hay que convocar, decía él, específicamente a gobiernos de Irán, Irak, Líbano, Jordania, y hacer esa estrategia y que sea acompañada con la ONU. Dice, la única manera de lograr la paz en el mundo es a través de ese respeto del derecho internacional y que sean los propios, los afectados, los que solucionen la situación interna en esos países.